How are you? Good evening, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good How are evening, you? teacher. Good evening, Welcome, guys. everybody. Yes, good evening, everyone. Thank you for being on time, guys. Today we'll continue with present continuous. Vamos a ver lo que vimos ayer. We studied a little bit about the present continuous. What is your family member, what are your family member doing? Your family members doing? ¿Qué me pueden decir? Yo creo que todos tienen alguien con quien vive. So, what is your mom, your daughter, your son, your mother, or your father doing? What can you tell me? Example, guys. My neighbors are sleeping, maybe. Or they are watching TV, they are watching the news, they are listening to music, people are driving around. What is happening around? Jorge, ¿qué me quiere decir algo? ¿Qué es lo que está sucediendo, guys? My parents watching TV. They Okay, are Jorge. watching and the news. They're watching the news, okay? My parents watching. Le faltó el R ahí, ¿verdad? My parents are watching the news on TV, ¿ok? Hey, that's nice. What else, guys? My parents, acuérdese que son los dos, ¿verdad? Yes, Carla. Hi. Hi. My brother is playing video game. Video games. O si es simplemente uno, me dice a video game. A video game. Ok. Great. Yes, what else is happening around you? ¿Qué más está pasando alrededor de ustedes? Tell me, guys, and help me with the cameras, ok? Teacher. Yes, Teacher. René. Yes, Iván. My wife and my son are making homeworks for tomorrow. For tomorrow, ok. Me, teacher. Doing, muy bien. Pueden decir making o más común decir doing homework también, ok. Making es más cuando uno está fabricando algo. For example, guys, made in China. Todo lo que hacen en China, se fijan, es fabricado en China. Entonces, puede decir más cuando estamos hablando de tareas, doing the homework. Maritza, perdón, primero levantó la mano René. Yes, René. I am sitting down right now. You're sitting down, okay. Me too. And I am working. I am talking to you, okay? The guys, all my students are participating. That is very good. I'm very proud of that of them. Maritza, tell me. Okay, teacher. My sister in this moment is diner. Having dinner. Ah, okay, having dinner. Okay. Okay, Esmeralda. Then Luis. Hi, my parents are watching TV and I am in English class. That's great. Okay, thank you. We have also María Dolores. Yes, my songs watch Yes. TV, and my husband studying Vaya, pero mire, in permítame, right acuérdese now. la estructura. Ok, el inicio me dice my song is o are. Art teacher. Ok, y después, ¿qué seguía? Watch TV. Ah, y le falta la ING. Y la segunda vez me dijo Watching. watching TV y no me dijo el verbo to be. Las dos cosas tienen que ir juntas. Una vez más, repeat. Okay. My songs are watching TV and my husband I studying right now.
Studying, verbo to be. Se le olvidó ahí otra vez. Ok, but yeah. Thank you. Ya me dio dos oraciones. Recuerden, guys. Verbo to be, ¿verdad? Are, is o am siempre. Más los verbos con ing. Ok, hoy sí ya me pusieron un poquito así como que, Dios mío, ¿quién va después? That is great, guys. Me gusta que estén participando. Let me see who hasn't participated. Si no les doy el orden, guys, en el que ustedes levantaron la mano, disculpen, pero sí estoy así como que... Hoy sí veo bastantes manitas levantadas. Which is very good. Vamos con Nelson. Teacher, I am watching the English class in Knowles. I am cleaning my room. You're cleaning your room at the same time? Okay. Al mismo tiempo, está estudiando, pero también está medio limpiando ahí. Okay. Yes. Multitask. Okay, you're doing multitask. Bye. Hoy sí, Esmeralda, hace rato nos había levantado la mano, pero no la escuchábamos. Creo que se desconectó. Hello, teacher. Sí, perdón, es que la señal es bien, se me puso malísima justo cuando mire, quería... Mire, ahí puede decir, oh, the signal is is breaking up, ¿verdad? Como que se está fallando. I'm having issues with the connection, ¿verdad? Estoy teniendo problemas con la conexión, etc. Dígame, Esmeralda, tell me, okay. Your example. Okay. Right now, my mom is sharing with her best friends. Your mom is chatting with her best friends? Yes. Chatting on the phone? Or yes, gossiping, chambreando? Yes. Okay, guys, miren, típico de los vecinos, vea, están chambreando todo el tiempo. Entonces, pueden decir gossip, es el verbo. Como decir, estar chambreando, digamos, chambrear. Entonces le agregan la ING, ¿verdad? They're gossiping, con una S. Gossip, ¿ok? ¿Se acuerdan de Gossip Girl, un programa que había ahí? Salía antes, es gossip, es chica chambrosa, ¿verdad? Entonces gossiping es estar chambreando, con la ING. Ok, vamos a ver. Let's see, Francisco. Tell me. Okay, thank you, teacher. My son is having the dinner while my wife is watching TV. Good job. Nice. Two verbs at the same time. Vamos con Sara. Sí, yo. My husband is playing a video game. A video game, okay. Do you like video games, Sara? FIFA. FIFA, you like video games too. Do you play? Yes. Four. FIFA 4. FIFA 4. So you like soccer? PlayStation. PS3. Oh, PS3. Okay. Thank you. Romeo, please. Hi. My daughter and my wife are playing dolls. My son is watching TV right now. Okay. Excellent. Nice. Thank you. Vamos con Azucena, que hace ratitos también me había levantado la mano. Tell me, Azucena. No sé si va a estar bien. My son, they are playing Peregrine. Ok, ¿está hablando de uno o de dos hijos? De dos. Ok, entonces my sons. My sons, they are playing Peregrine. ¿Y el verbo to be, el verbo principal que tiene que ir con ing? Okay. Oh. So repeat, please. My son, they are playing Peregrine. Thank you.
Okay. It's okay. Solamente, guys, que recordemos que el sujeto, okay, o el pronombre es el que sustituye al nombre. El pronombre, en este caso, estamos hablando de ellos, que sustituye al nombre hijos. Entonces puedo decir, oh, mis hijos are, my sons are, o they are. Cualquiera de los dos, no necesito decir los dos sujetos, ¿ok? Por ejemplo, Vilma, ella está trabajando. No, Vilma está trabajando o ella está trabajando, ¿ok? No necesito decir ambos, pero buen ejemplo, Azucena. No se le olvide la ing. ¿Ok? ¿Y los demás ahora qué pasó? Le vamos a dejar un par de tareas a los que no quisieron participar. Ale no me participó hoy. Fue prácticamente usted y Linda. De ahí todos participaron. Miren, todos participaron. Shame on you guys, de verdad. Qué pena que ustedes son las únicas que se quedaron sin participar. Shame on you. Ok, thank you guys for your participation. That's very great. Y se fijan qué bueno que pues participan, porque así ustedes saben, ¿verdad? Sí, lo hice bien, o en algo que fallamos, lo tratamos de cambiar. That's great. Let me see. Se me cerró todo, así que vamos a buscar. Pre-intermediate, creo que aquí estaba. O lo busco en history. 2.5. Hoy sí. Entonces, here we go. Vaya, entonces vamos con la lección 5. ¿En cuál nos queda? Miren, guys. 11. No sé si acá, la verdad que a veces me escriben y hay cosas que yo todavía, guys, no tengo las respuestas ahí a la mano, ¿verdad? Tengo que leer, por ejemplo, del el ejercicio que teníamos. Alguien me preguntó, incluso lo escribieron en el grupo. Está bien que se adelanten, pero yo eso no lo he resuelto aún. Entonces, guys, igual, ¿verdad? Mejor escriban en el grupo si tienen dudas, porque hay personas que sí van adelantados. Yo a veces, créanme que no necesariamente tengo todas las respuestas hacia la mano, ¿ok? Así que van a disculpar. Y si las tengo, yo les podría compartir la respuesta. Pero, ¿cuál es la idea, guys? Que ustedes se conecten, ¿sí? Y vean los videos. Y cuando ustedes se conectan o ven los videos, si en caso no entraron a clases, pues ahí están en los videos, están las respuestas. Que todas las contestamos, ¿ok? Así que, guys, disculpen si a veces no tengo las respuestas a la mano, pero me estaban preguntando de un ejercicio que es 5.11 y no hemos llegado todavía a eso. Ok, hay gente que quiere correr porque quizás ni siquiera se conecta a la clase, guys. Y está pidiéndome que resuelva un ejercicio que todavía no he cubierto. Ok, así que, porfa, para eso están las clases, para que cualquier duda de acá la hagamos, guys. ¿Ok? ¿Questions, Romeo? Yes, teacher. In Spanish, it's a little... Yeah, yeah, tell me. No sé, del... ¿Cómo se dice? Del grupo corporativo. Normalmente a mí me escriben, ya que está hablando de eso. Entonces, por ejemplo, ahora me escribieron y me dijeron que tenía que tener prácticamente ya terminado el programa acá en la plataforma. Y, por ejemplo, yo lo voy...
por ejemplo, yo lo voy haciendo y me voy adelantando, ¿verdad? No he hecho ninguna pregunta acerca de eso con usted en el grupo, pero se me hace un tanto, a veces como demasiado rápido. Me presionan bastante. Sí, como que me está, porque no hemos como que terminado. Me están presionando. Correcto, y como que me están presionando y aún no hemos visto. Y ¿la aunque próxima? Yo... Siempre, solo digo, fíjese que no hemos visto ese tema con la teacher. Normalmente ustedes, y si no me dejan mentir, la mayoría acá dicen, hey, para jueves o viernes es el último día para terminar las lecciones. ¿Ok? No considero que esté correcto que lo estén presionando porque ahorita estamos comenzando, es el segundo día de la sección 5. Entonces yo no puedo hacer toda la sección 5 en un solo día porque después me quedo ahí sin nada más que hacer, pues, ¿me entiende? Y ustedes, pues, a veces ni siquiera quieren participar, entonces me acabo la clase y el viernes ya no les voy a dar clases, ¿me entiende? Entonces usted dígale, fíjese que no la hemos cubierto todavía. Y hasta donde yo sé, alguien levantó la mano y no me dejan mentir. Los comunicados así dicen, que hasta los que tienen ya sea jueves o incluso viernes para terminar todos los ejercicios. Usted se puede adelantar, pero no, o sea, si yo no tengo las respuestas, guys, yo no voy a estar ingresando a la plataforma a hacer un ejercicio para darle las respuestas a ustedes, ¿ok? Porque lo hacemos en la clase, guys, ¿ok? Sí, así que teacher. Quiero que me comprendan, ¿verdad? Y de inglés corporativo, así dígale usted, Romeo. No sé si me dejan mentir, guys, pero no sé si a alguien más le han dicho, mire, tiene que terminar eso. ¿Linda? A mí me pasó lo mismo que a él. Y me hablaron por teléfono incluso para decirme de que si no la terminaba, de que no podía seguir con el programa, que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, aparte, no la entendí yo, porque si ni habíamos visto eso, ¿cómo quería que la terminara? Exacto. Pero sí, lo que él dice, sí soy testigo yo, que me hablaron y me dijeron de que si no la terminaba, y en serio, que yo dejé unas cosas que, porque nada que ver, pues, no entendía. No nada. Van a, ¿cómo va a contestar algo si ustedes todavía no han terminado de ver un tema es más, por me completo? Dijeron que ya estaba el diploma ahí en la plataforma, que no lo podía descargar porque yo no había terminado la plataforma. Pero esa parte sí no entendí por qué lo hicieron así este mes. Teacher. Me extraña. ¿Y quién fue entonces que lo contactaron para poder? A mí, pues, Flor fue la que me llamó. Vaya, vamos, voy a preguntar en el grupo porque a mí no se me ha dado ninguna instrucción. Y cuando me dicen así, miren, lo necesitamos terminar rápido, pues yo corro y lo terminamos un día antes, si es posible, ¿verdad? Para terminarlo. Nos quedamos el último día solo, digamos, haciendo un pequeño repaso. Pero vamos a tratar de terminarlo ahora, no se preocupen. Maritza y Carla. Teacher, buenas noches. Fíjese que yo considero, a mí también me pasó lo mismo, pero yo considero que quizás en este módulo van así que como un poquito apresurados, porque ya estamos para entrar a la etapa final de este proyecto. Sin embargo, como decía el compañero, yo también he hecho bastante avance en la plataforma, y no tuve ningún inconveniente, pero pienso que quizás ahorita van corriendo con eso por los tiempos, pienso yo. No sé si estaré equivocada, pero igual que a ellos, igual a mí me llamaron, me chatearon, de hecho ya descargué la aplicación del siguiente curso, ya envié mis documentos y ya estoy inscrita para el nuevo módulo. Ok. Pero a mí me hablaron y me dijeron eso de la semana pasada, no esta semana. Ok, pero sí les dijeron ustedes que íbamos en la sección 5, o sea, no habíamos ni siquiera comenzado la sección 5. Okay. Teacher, disculpen la última interrupción. Sí, a mí la semana, el miércoles de la semana pasada, me dijeron que tenía que terminar, bueno, la semana anterior, ¿verdad? En la plataforma, ¿sí? Era obvio. Y en el mismo mensaje decía de que tenía que tener el 50% de esta otra y ni siquiera habíamos iniciado. Entonces yo lo hice porque una es primera vez que yo estoy en este programa, nunca he estado y no sé la forma en cómo lo están trabajando. No sé si los teachers lo trabajan de esa forma o en la plataforma también lo trabajan de esa manera, ¿verdad? Entonces por ignorancia
Bueno, no por ignorancia, no les pregunté y asumí yo que quizás de esa manera lo trabajan, pero sí se me hace demasiado extraño o se me hacía demasiado rápido de esa forma cuando en la clase no ni siquiera hemos visto esos temas. Exacto, yo estoy de acuerdo con usted y ahorita estoy escribiendo eso porque no considero que sea lo correcto. Yo entiendo que tenemos un programa, al inicio les dije, mira, la última semana vamos a trabajar en la sección 5, ¿verdad? Y hay un programa que se sigue. Entonces, creo que solo es con ustedes y ahorita pues voy a preguntar por qué, ¿verdad? A mí no se me ha dado instrucción, mire, termine la sección 5 en la tercera semana, ¿verdad? Teacher. Dígame. Sí, el problema que a mí me pasa lo mismo que a los compañeros. Lo que pasa es que se está trabajando de una forma descontinuada. Nosotros estamos trabajando en la plataforma y tenemos sus clases y presionan a de que lleguemos. Usted tiene que estar hasta este nivel para que nosotros podamos revisar su plataforma y a ver en qué nivel va de estudios, pero no vamos de acuerdo con su clase. Y ese sí es un gran problema porque al menos podemos algo y otros no pueden algo y ahí vamos llenando los cuestionarios, vamos llenando los test. Sí. Pero sí, hay problema ahí. Hay problema de lo que se debería hacer así. De acuerdo a los pasos de usted. Entiendo. Ahorita estoy escribiendo eso. No hemos terminado la sección 5, ya que esta es la segunda clase de la semana, ¿verdad? Y entiendo que se tiene hasta los jueves. En este caso, vamos a tratar de terminar el jueves, pero el viernes vamos a hacer repaso de toda la unidad, ¿verdad? Para que el viernes ya no se queden. Pero el problema es ese. Tenemos mínimo el 80% de asistencia que necesitamos tener, ¿verdad? Y si respondo todo, hasta el miércoles, perdón, miércoles no, mañana no hay clases, ya saben. El jueves, ya el viernes la mayoría no se conecta. Y si se han fijado, como 2, 3 personas de las últimas clases, cuando me he conectado un viernes, bien pocas personas. O si yo doy, digamos, todas las respuestas de la sección el jueves o el miércoles, ya el jueves ya no hay personas conectadas. ¿Ok? Entonces, no considero que estemos en lo correcto, pero ahorita lo estoy externando, pues no me parece que los presionen porque yo entiendo que tenemos un programa que seguir, ¿ok? Y nos dicen, esto va a ser por esa semana y la cuarta semana se inicia la sección 5. Así que ahora la vamos a tratar de terminar, ¿verdad? Pero 2 días no alcanzan a veces, chicos, para terminar los ejercicios. Y si yo los puedo contestar, pero si ustedes simplemente van a copiar la respuesta, ¿cuál es el chiste si no han aprendido? Tienen que haber practicado ciertos temas previos, ¿ok? Para completar los exámenes, cada sección, ¿verdad? Vaya. Ya estuvo. Antes que se me olvide. Vaya, guys. So we are on 5.3. Gracias por los comentarios. No sabía que los estaban presionando así, pero como les digo, no, pues yo considero que tenemos un horario, ¿verdad? Entonces yo me apego a eso, a lo que me dicen, ¿ok? Eso es el horario que usted tiene que seguir. So, guys, anyways, we will continue with the present continuous. Ya lo vimos ayer, creo que no les terminé de poner el video, así que quiero que lo vean una vez más y vean las estructuras que les estaba diciendo en presente, continuo, pero afirmativo, negativo y preguntas. Ahora vamos a hacer preguntas, ¿ok? Así como ustedes ya me respondieron, ahora me van a decir, hey, why is your mom
watching TV. Or why is she watching the news? ¿Por qué? Oh, because she likes to watch movie, because she wants to be informed, porque le gusta mantenerse. La idea es que también nos haga preguntas usando un present continuous, ¿ok? No sé si tienen alguna duda con respecto al present continuous. Acá está, pero igual les voy a poner el video para que se recuerden, guys. Ahí está, ¿verdad? Acciones basadas ya tiene certificado y no hemos terminado, dicen aquí. Vaya, viernes a las 9 de la mañana. Pero es viernes, guys. No es para hoy. Ok, vaya, lo bueno es que no tuvieron problemas para terminar los ejercicios, ¿verdad? Si a veces hay algunos ejercicios que hasta aquí en clases, ¿verdad? Si no le ponemos un, ¿qué? El punto, el algo, digamos, la primera letra a veces, si no la ponemos en mayúscula, ¿verdad? Eso a veces nos complica, pero qué bueno, guys, que sí, ustedes ya pudieron terminarlo. Así que congratulations on that. Así que disculpen, pero por eso les digo, a veces mejor que pregunten en el grupo, porque si hay compañeros que se adelantan. Yo no necesariamente tengo el acceso instantáneo, ¿verdad? O el tiempo, que tengo otro trabajo para venir y ahorita le va a contestar. Permítame, Romeo, ya voy a ver cuál es la respuesta. No puedo a veces, ¿verdad? Estoy manejando, estoy trabajando, estoy cocinando, etcétera. Entonces van a disculpar si no pude contestarles esa, pero ahora lo vamos a hacer. Present continuous is used for actions that are happening right now. With this in mind, let's listen. Present continuous. Are you living at home now? Yes, I am. No, I'm not. Is your sister working for the government? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are Ed and Jill going to college this year? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Where are you working now? I'm not working. I need a job. What is your brother doing these days? He's traveling in the Amazon. Who are your parents visiting this week? They're visiting my grandmother. Again, it is important for you to recall the difference between these two tenses. Remember, the simple present is used for habitual actions, and present continuous is for actions that are happening right now. This is how we ask yes-no questions in present continuous. Be plus subject plus verb, ing, plus complement plus question mark. Read the example with me. Is she eating? Yes, she is. No, she's not. And to ask WH questions, we add the question word needed at the very beginning of it. Let's work it out. What is she eating? She's eating pizza. Note and never forget that we need the verb be plus ing for affirmative, negative, or questions when using the present continuous. So what are you doing right now? Type your answers in a discussion box. Okay. ¿Cuál era la estructura para las WH questions entonces, guys? Verb to be, subway. El subject. Ya tiene verb subway. Verb to be, subway. Subway, el subject. ya me puso a pensar en el subway. Complement. Ya tiene hambre también. No, I was having dinner before the class. Yo estaba teniendo, guys, ya estaba cenando before the class. Fíjense, les voy a dar esa guys, para hablar en pasado también. Sí, me equivoqué, es la sección 5 en la que estamos ahorita, pero es el segundo día. Ayer solo avanzamos
como a las 5.4, entonces en un solo día no podemos terminar de hacer todos los ejercicios, por eso le digo. Sí, considero que no es lo correcto, ¿verdad? En mi humilde opinión, porque a mí me dijeron que tendría que llevar un orden, ¿verdad? Cada semana se cubre una sección. Entonces, ahorita le estamos comenzando, es el segundo día de la sección 5. Tenemos 4 días para terminarla. Vale. Anyways, guys, I'm sorry. Fíjense, lo que les quería decir, esa estructura es un present continuous. Y fíjense, el pasado continuo es justamente la misma estructura. Yo sé que no estamos viendo el pasado continuo, es lo único que podríamos, digamos, adelantarles algo, es que el verbo to be en pasado es was y were. Solamente se ocupa was y were. Para was para el singular y el were para los plurales. O el you, que también es you are, ya sé que es singular y plural al mismo tiempo. Entonces, si se fijan, I was having dinner, estaba comiendo, estaba cenando, ya ocupo un past progressive en lugar de un present continuous. I am not eating because I was eating before. No estoy comiendo porque estaba comiendo anteriormente. Entonces, la misma estructura es, guys, del simple present, por ejemplo, con el simple past. Lo único que cambio, por ejemplo, es el verbo en pasado. Pero aquí, si es present continuous y lo quiero hacer en past continuous, lo único que voy a cambiar va a ser el verbo to be. ¿Cuáles eran los que les dije que era? Was y were. Y were. Fíjense, eso es todo y de la misma estructura funciona. ¿Ok? Por si ustedes quieren ya practicar un past continuous, también lo pueden hacer con was o were. Pero como no es el tema, ni quiero confundirlos, solamente era un paréntesis, ¿verdad? Por si acaso tienen alguna duda y dicen, guas, ¿por qué guas? Es porque es pasado. Ok, entonces aquí teníamos la estructura de las preguntas. Was, perdón, sería el verbo to be before. Y luego un subject, ok, el sujeto. Luego del subject tenemos el verbo, pero de forma siempre continua. Acuérdense, guys, que tiene que ponerle la ing al verbo, más el complemento. Ok, justamente estamos en la semana 4 y la sección 5 la estamos iniciando. Esta es la segunda clase de la sección 5. Entonces tenemos hasta el jueves o viernes para terminar la sección, creo yo. Vaya, guys. Let's continue, guys. 5.5, please help me read the instructions. Ajá. Instructions. Francisco. Okay, teacher. In this lesson, participant will listen to a conversation between two people talking about their families, such as using quantifiers. Quantifiers. ¿Cuáles eran los quantifiers? Ya veo que ustedes ya terminaron casi que un poquito presionados, pero ya terminaron la mayoría de ejercicios. Así que, ¿cuáles eran los quantifiers que vimos? Por ejemplo, toda mi familia, casi toda mi familia, muchos de mi familia, la mayoría de mi familia, no muchos de ellos, pocos de ellos o ninguno de ellos. Esos son los quantifiers, ¿ok? Thank you. Let's continue, guys. Let's watch the video. Hello.
Nunu, do you come from a big family? Listen to Meili and Marcos talk about their families. I come from a big family. How many brothers and sisters do you have, Meili? Actually, I'm an only child. Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow. Is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days. But big families are great because you get lots of birthday presents. How many brothers and sisters do Meili and Marcos have? Type your answers on a discussion box. Okay, guys, what is the answer? Hello, do you come from a big family? Listen to Meili and Marcos talk about their family. Vaya, pongan atención que les voy a preguntar. Do you hear, guys? Are you listening? How many brothers and sisters do you have? Are you paying attention? Okay, and so why don't you answer me? Vaya, respóndanme entonces. Pay attention. Por la segunda vez se los pongo, guys. You have, Meili. Actually, I'm an only child. Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow. Is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days. But big families are great because you get lots of birthday presents. How many brothers and sisters do Meili and Marcos have? Type your answers on a discussion box. Uh-huh. How many brothers does the lady have? Two brothers, teacher. Meili brothers? Meili is an only child. It's a single elder. The lady. Okay, how many brothers does she have? She, the lady. ¿Qué me dijo Christian? Can you repeat? She doesn't have brothers. She doesn't have. She lives in China. ¿Qué pasa en China? Why do people only have one daughter or one son? Bueno, ahora ya tienen dos. But before, it was not permitted, right? Entonces, la mayoría de familias, ¿cómo lo dijo ella? Family small, pequeña. Okay. Most families in China have only one child. Exactly. Most families in China, la mayoría de familias en China. Eso es lo que dijo ella. Por eso she doesn't have brothers. Guys, pay attention. Ponga atención a los pequeños detalles porque justamente de eso se trata ahorita, de los quantifiers, ¿verdad? The most of the families, etc. Okay. Give me a moment, guys. Creo que me está llamando de ahí, de inglés corporativo. Ok, guys. Hoy sí, entonces vamos a correrlo. Vamos a hacer, vamos a tratar de terminar todo lo que esté pendiente este día y vamos a quedarnos hablando, digamos, de las clases en general, parte de jueves, porque para viernes sí me están diciendo que hay que terminar antes. Acordémonos que sí, normalmente los programas están de lunes a jueves, ¿verdad? Pero ahora dicen que sí. Están corriendo un poquito más, pero pues, a mí no me habían dicho hasta ahorita. ¿Ok? Así que vamos a terminar rápido, guys, los ejercicios que tenemos pendientes. Así que vamos a dejar los quantifiers para otra ocasión, ¿ok? Y aquí los tienen, ¿verdad? Miren, all significa que todos, nearly all, casi todos, most of them, la mayoría de ellos, y ahí está. Así que, ¿ya vieron los videos? Ya deberían saber de qué estamos hablando cuando hablamos de quantifiers, pero ni modo.
Vamos a responder las últimas, todos los ejercicios para que ustedes terminen la plataforma ahora o mañana. Vaya, perfecto. Entonces yo corro para terminar porque no me habían dicho, ¿verdad? Eso sí no lo sabía. Vaya, guys. So, instructions. Read for me, please, the instructions. María lo quería levantar. You wanted to read before, pero ya se me fue. Are you there? Ya ven que no. All right. She's coming back. Está regresando, ¿ok? Sí, teacher, perdón. Es que estaba revisando. Estoy en el teléfono y estaba revisando la plataforma. I was checking. O estoy chequeando. I'm sorry, teacher. I am checking the platform. Mire, un present continuous ahí, guys. Tenemos ya más o menos la estructura. Les pedí que aprendamos verbos, así que traten de hablar un poco en inglés, guys. ¿Ok? So try to speak in English. ¿Ok, María? Tell me. Ok, teacher. I am reading, teacher, right now. Yes. Yes, please. Read the instructions. Do I read? Do I read, Leo? Do I read? Ah, okay. Do I read? ¿Lees tú? Am I reading? Es como que estoy leyendo. Sería, Leo, do I read? Instructions. Read the following sentence. Select sentences. Otra vez insisto, plural, guys, las S's, ¿ok? Sentences. Ok, de nuevo. Instructions. Read the following sentences. Read the following sentences. Select the response. No, what do you say? How? ¿Cómo se dice? Response with the quantifier. Respond with a quantifier closest in meaning. Closest in meaning. Ok. Select the response with the quantifier closest. Quantifier. Lo más cerca posible, ¿verdad? Ok. So, in China, help me read. Me levantó la mano también. Se me perdió. Aparte de Candy, me había levantado la mano. Maritza. Después Candy, ¿ok? Yes, Maritza. Ok, teacher. In China, woman get married by the 50% in China. 50% in China, a lot women get married 50%. Vale, léame otra vez de corrido. Okay, in China 50% of women get married by the age of 20. Vaya, vamos a darle entonces a que lea Candy. In China, 50% of women, es plural, woman es una, women, en este caso si ven la E, es el plural y la pronunciación es diferente. Woman, women. Woman, women, más de dos. Man, uno, men, hombres. Son nombres completamente irregulares, ¿verdad? Entonces, 50% of women get married. All right, vamos, Candy, please. Candy. In China, 50% of women get married by the age of 22. 22, ok. ¿Qué le podríamos buscar entonces a lo más cercano, guys? In China, a lot of women get married. Few women get married. Or all women get married. Ahí está fácil.
The first option, teacher. The first option, porque dice muchas de ellas, ¿verdad? O sea que podría ser un 50%. Okay, number two, help me, Francisco. Okay, teacher, number two. In Australia, 87% of married couples have children. Mm-hmm. What is the closest quantifier? Quantificador. Ajá. Nearly all married couples have children. Okay, thank you. Yes. Tell me with number three, who is next? Number three? Yes, Romeo. Number three? In the United States, no one votes before the age of 18. Oh, okay, no one votes, right? 0% of the people vote before the age of 18. Okay, entonces sería no one, vea, nadie. Okay? Nadie si no tiene después de 18 años. Thank you. Number four, guys. Number four is the first answer. Okay, but read it for me, guys. Quiero que la lean también. Okay. Some people in Germany live alone. Okay. 35% of the people in Germany live alone. Okay. I need both answers, guys. Quiero que lo lean completo, okay? Number five. 78% of American high school students have jobs. Okay. The first option. Most American high school students have jobs. Students, all right, American high school students have jobs. All right, let's continue with 5.8. Help me read instructions. Aquí está en donde varios me preguntaron, ¿y qué pongo aquí? Y no fue la primera persona que preguntó. De hecho, ya habían preguntado ese mismo número, ya lo habían preguntado. ¿Ok? Yes, read for me. Dios mío. Scandi. In this lesson, participants will read an article about families and their changes. They or their? Their changes. Changes. La primera vez me lo dijo bien. Their changes. All right. Thank you, guys. Muy bien, Candy. Hoy sí, mira, read an article, right? Read an article. Ya suena bien, bien. Very gringo, very American. All right. That is nice. Miren, de una vez que le dije, mire, haga ese link, ¿verdad? Ese, ¿cómo les decía, guys? Bueno, que hicieran ese link entre palabras, así que very good job. Reading exercise, somebody wants to read by. Entonces, guys, yo no veo que nadie quiera leer, entonces no respondo a esto. ¿Ok? Tiene que leer para saber qué responder, guys. Y ahí lo estoy rogando para que ustedes lo lean. Entonces, ¿cuál es el punto, guys? Vamos, Esmeralda, de Den Romeo. Read instruction, Esme. Okay, read the article, then answer these questions. Write the name of the family member. The names of the family members. Type in only the names, and not full sentences are necessary. And do not type a video. Okay,
Me acuerdo que ya no habíamos hecho esto, guys. ¿Verdad? No, pero tengo como un déjà vu. I have like a déjà vu. I'm having a déjà vu. Tengo como un déjà vu ahorita. Estoy teniendo un déjà vu. So I thought like we already started this part. But continue, please, Romeo, reading the first part. And then, ¿alguien más levantó la mano? Raise your hand, guys. Yes, Maria. Yeah, the first part at the other side, teacher? Yeah, the changing family. Oh. I can't see. Go. The changing family. Read the title of the article, then check the question you think the article will answer. Why do women work outside the home? What happens? Why do women work outside the home? ¿Por qué trabajan? Recuérdele dar entonación porque es una pregunta, ¿okay? Okay. Why do women work outside the home? What happens when both parents work? Thank you. Okay, so read the article and then check the question that you think the article answer. Okay, continue, Maria. Now, did Judy's working? Está en mute, Maria. Ay, perdón. Sorry. Now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. Judy loves... Espéreme, wait, espéreme. Tenemos más que quieren leer también. Now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. Vamos con más entonación, por favor, más fluidez, haciendo los, ¿qué les dije la vez pasada, guys? El link entre palabras, ¿verdad? Liaison, ¿ok? Sigue en mute. Teacher, I'm sorry, but the article begin at the... Al inicio, ok. Yes. Perdón, entonces sería American Families, thank you. Vaya, entonces comienzo aquí. Yes. American families are taking one important changes that most married women now work outside the home. What happens when parents works? What happens when parents works? Read about the Morales family. Judy and Steve Morales have... Solo, espéreme, María. También, todos quieren leer un pedacito, ¿ok? Ok, American families are changing. One important change is that most married women now work outside home. What happens when both parents work? Read about Morales family. Okay, continue, my friend. Francisco. Okay, teacher. Judy and Steve Morales have three children. Josh, 12, Ben, 9, and Emily, 6. Steve is a computer programmer. This year, Judy is working again at a hospital administrator. Okay, thank you. Judy is working again. Judy is working again as a hospital administrator. All right, thank you. Continue, Romeo. Okay, working again. The second paragraph.
Say, aquí, come on, pay attention, guys. Ya saben a dónde están. Yeah. This year, I'm sorry, teacher. The family. Ah, okay. The family needs the money, and Judy likes her job. Everything is going well, but there are also some problems. There are also some problems. Vamos con Luis, me había levantado la mano, si no me equivoco, o no. No, ¿verdad? Carla. Judy lost her work, but she feels too tired and busy. She also worries about the children. Ay, no era ese, va. Come on, guys. Ahora no vamos aquí, toda, ¿verdad? No me sale toda la pantalla. Bye. So, now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. Help her. The housework. Help he doesn't her. Enjoy it. No lo disfruta enjoy. Mucho. Vamos con René, please. Judy loves her work, but she's feel too tired and busy. Tired and busy. She also worries about the children. Judy has to work on Saturdays. So vale, hágame el link entre ellos. Work on Saturdays. Okay, Judy was to work on Saturdays. Ay, lo mismo me dijo, work on Saturdays. Judy was work on Saturdays. So Steve and Judy don't have a lot of free time together. So Judy don't have a lot of free time. Together, continue. Quiero ver quién más me había levantado la mano. Nobody, guys. Ale. Emily is having a great time and high after. Una gran, una bonita corbata. Ah, ¿verdad? Time. Ahead after school program with Judy come to pick her up. She doesn't want to leave. Pick her up. All right. And she doesn't want to leave. Okay. Vaya, continúe porque nadie más quiere leer más. Okay, go. Okay. Unfortunately, Ben's school does having an after school program right now. He's spending most afternoon in the front of the TV. In front of the TV. Luis, continue and finish the last part. Okay. Just enjoying his new freedom after school. He's playing his music lover and spending more time on ending. The phone. Ending. He's playing his music louder and spending more time on the phone. He's also doing a few household chores. Household chores, okay. Thank you, guys. Vamos entonces con las respuestas y con eso nos quedamos. Ok. Entonces, ¿cuáles eran las respuestas? Number one, guys, is... Emily and Josh. Number two is... Ben, all right. Number three is Josh. Number four is
Steven Josh, ok, ahí está, Steven Josh, acuérdense de ponerle el nombre en mayúscula, ¿verdad? En number five. Judy. All right, vaya, guys, ahí tienen las respuestas, los tengo que dejar porque ya me toca la otra clase. See you tomorrow, ah no, el jueves nos vemos, guys. Bye, bye, take care. Bye, bye. Bye. Bye.